¿Qué tal, amigos? Continúa llegando humedad del Pacífico y eso se traduce en que las temperaturas máximas bajan, se siente frío, hay una sensación térmica por debajo de lo que el termómetro señala, producto de esa gran humedad que está arribando y que también produce algunas lluvias ligeras a intervalos que se van a ir incrementando hacia el fin de semana. Vamos a ver la imagen del satélite donde podemos apreciar perfectamente cómo llega esa nubosidad del Pacífico. Se incrementa a medida que nos aproxima más a nosotros, que cruza las sierras. Aquí podemos ver cómo empiezan a intensificarse la nubosidad y por lo tanto también empieza a producir algunas lluvias ligeras que, como les digo, se va a incrementar para el fin de semana. Si hacemos una ampliación de nuestro estado, podemos observar claramente cómo esa nubosidad llega y se empieza a intensificar a medida que avanza hacia nosotros. Eso, ese proceso va a continuar durante todo el fin de semana. Así amanecía hoy la zona metropolitana de Guadalajara. Hay algo de inversión térmica, pero no va a favorecer mucho que la calidad del aire llegue a ser muy mala. En algunos puntos podrá llegar a ser regular en horas de la tarde. Para la tarde de hoy, 23, 24 grados, 11 en el amanecer de mañana. Es posible alguna lluvia ligera, sobre todo en la tarde. Combinación de nubes y sol, más nubes que sol. A ratos veremos algo de sol. Lagos de Moreno, 23, 24, 10 mañana amaneciendo. Colotrán con 24, 25 por la tarde, 9 en el amanecer de mañana. Y para Ciudad Guzmán, 24, 25, 10 mañana temprano. En Puerto Vallarta y en la costa en general estará nublado la mayor parte del tiempo. En algunos ratos habrá sol, 28 por la tarde, 18 en el amanecer. Y para el fin de semana prácticamente estará presente los nublados y las lluvias casi todo el tiempo, con una sensación térmica, ya les digo, por debajo de lo que el termómetro va a señalar. Por ejemplo, 21, 22 grados, 23 el lunes, va a estar lloviendo y estos valores de temperatura por la tarde de 21 y 22 dan una sensación por debajo del valor. O sea, que si hubiera 21 grados, estaríamos sintiendo unos 17, 18 grados. Se va a sentir frío durante el fin de semana. Eso es lo que tenemos por el momento. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.